saludo a todos los que nos ven y también un saludo a todos los que nos oyen. Bienvenidos a La Vida en Directo, que hoy va a ser muy deportivo, pues como fue también el de la semana pasada. Pero hoy nos centramos en Segorbe, porque la persona que tengo invitada aquí hoy es segorbino. Juega fútbol en un equipo de Ibiza, casi nada. Ustedes ahora están pensando, ¿verano, fiesta? Pues no, es su trabajo. Mucha gente lo conocerá, hoy está con nosotros Jorge Chanza Zapata, que yo siempre digo el primer apellido, vamos a decir el segundo también, el de la madre. Y Jorge, tenemos muchas ganas de conocerte y que nos cuentes. Sabemos que eres portero en un equipo de Ibiza, pero hasta llegar ahí, ¿cómo comienza el deportista? Me imagino que por las calles segorbinas dándole a la pelota. ¿Eras niño ya que tenías claro que te gustaba el fútbol o comenzaste practicando así otros deportes? Bueno, buenas tardes primero. Lo segundo, Zapata, de mi madre, de la familia de Segorbina. Y bueno, desde pequeño sí que es verdad que he tenido afición por parte de mi padre y por parte de mi madre. Las dos familias han sido muy, muy futboleras. Y pues desde pequeño, pues prácticamente con un balón debajo del brazo. Y pues la paliza que les he dado en casa desde pequeño, pues rompiendo platos y rompiendo cosas por casa. Pero he jugado poco en la calle, para mi gusto y para lo que a mí me habría gustado, he jugado poco en la calle, porque empecé muy, muy, muy pequeño en Villarreal. Ya mis padres, bueno, me apuntaron en Villarreal, porque estábamos viviendo allí en ese momento. Me regalaron una camiseta verde de Reina, el puerto del Villarreal, que estaba en ese momento allí. Y a partir de ahí pues empezó todo. Pues yo quería la camiseta verde y por la camiseta verde hoy soy portero. ¿Y lo tenías claro? Porque hay niños que a lo mejor prueban con el fútbol, pero luego dicen, no me gusta, prefiero jugar a tenis, o prefiero... Hay muchos niños que van cambiando, obviamente, eso lo hacemos todos, vas cambiando de deporte hasta que encuentras el tuyo. ¿Lo encontraste ya desde el principio y dijiste, esto es lo que quiero ser? Pues nunca me he planteado ni que me gustase otro deporte más, ni cambiarme de deporte. O sea, ha sido una evolución con el tiempo. O sea, dejarme llevar con el fútbol, jugar al fútbol, pasármelo bien, disfrutar de los amigos que hacía desde pequeño. Y nunca me he planteado jugar a otro deporte que no sea el fútbol. ¿Jugabais mucho en casa? Porque sois tres hermanos, José y María, que también juegan a fútbol, han jugado a fútbol y siguen jugando algunos. Entonces me imagino que como no os lleváis mucha diferencia de edad, en casa siempre sería un partido eterno. Sí. Sí, sí, y mi madre lo puede corroborar hasta el gorro. Cualquier cosa era una portería, cualquier cosa era una pelota. Y bueno, por la tarde, por la noche, por la mañana, cuando veníamos del colegio para comer, cualquier hora era buena para ponerse uno de portero y el otro a chutar, o dos contra uno, lo que hiciese falta. ¿Y en casa había alguien más que jugara fútbol, que os hubierais fijado? ¿Abuelos, tíos, algún familiar que estaba ligado a ese deporte? Pues mi abuelo estaba muy ligado al Segorbe, una persona muy importante aquí en Segorbe. Y mi tío pues fue jugador también del Segorbe, en su época de jugador, jugó muchos años y sigue estando ligado ahora al Segorbe, ha sido entrenador este año, va a ser otra vez el año que viene. Y por parte de mi padre, pues mi padre fue portero en el pueblo, un tío suyo fue portero también de forma profesional, entonces bueno, todo te toca de cerca, entonces es más fácil también que te guste o que eres más propenso a jugar al fútbol por ellos. Entonces comienzas en el Villarreal. Uh-huh. ¿Y es a partir de ahí cuando hay algún ojeador que se fija en ti o cómo? Pues empecé a jugar porque faltaban porteros en ese momento y nadie quería ser portero. Todo el mundo, pues al final todo el mundo quiere marcar goles, todo el mundo. Y empecé a jugar. Empecé con 4 años, que no, legalmente no está permitido, no hay una liga con esa edad, pero pues cuando cumplí 6, claro, yo ya llevaba ese tiempo en Villarreal y tal,
y a los jefes, a los que mandan de allí, pues les gustaba el niño que se ponía debajo de la portería y todo fue rodado. O sea, empecé allí, me dejaron con 6 años y seguí hasta los 14 que estuve allí. ¿Y a partir de los Bueno, 14? a partir de los 14 estuve 3 años en Valencia, en el Valencia, que eso sí que pues fue fichaje, sí que pues a lo largo de los años los ojeadores pues te ven, les gustas, y en el momento que yo decidí salir de Villarreal, pues ya no estaba a gusto, ya no disfrutaban esa ilusión de cuando eres niño, de ir a jugar. Pues con 14 años la tenía un poco perdida, entonces yo quería seguir jugando y pasármelo bien y disfrutar. Entonces me fui a Valencia, estuve 3 años allí y cuando cumplí 18 estuve un año en Valladolid, que esa fue mi etapa de formación, la acabé allí. Luego acá, cuando... Cuéntame la etapa de formación. ¿Te estabas formando como portero? Claro, o sea, la carrera, bueno, de cualquier futbolista o cualquier deportista en general, tiene una etapa de formación, tiene varias etapas y depende del deporte, pero con 18 o 19 años acaba tu, digamos, la etapa de formación, la que se llama etapa de formación, y entras en el mundo amateur. Es en la etapa amateur, pues que ahí ya empiezas a competir, aunque tú tengas 19, empiezas a competir con gente de 36, de 30, de 25, de lo que sea. En la etapa de formación compites con la gente de tu edad o un año más, en todo caso. Entonces, pues la etapa de formación, digamos, de juvenil, la acabé en Valladolid. ¿Y después el Valladolid? Estuve un año en Alicante, un equipo de Alicante, que es el Eldense, y después del Eldense al Ibiza, 4 años. ¿Qué está en qué categoría? En segunda división. ¿Y cómo vas pasando de uno a otro? ¿Siempre hay alguien que se fija y apuesta Sí, por ti? suele ser, bueno, suele ser redes de contacto. Al final, pues un club necesita una posición determinada y tú pues encajas en su perfil, en lo que les gusta, o el que manda o el que hace los fichajes, pues se fija en ti, te presta atención durante un tiempo, unos meses, te ve jugar, pide informes, pide pues que gente cercana a ti o gente cercana a ellos pues les den un feedback de oye, ¿qué tal este chico? En diferentes facetas que ellos valoran, y si les gustas y demás, pues ya se ponen en contacto contigo, y si pues llegas a un acuerdo que os beneficia a los dos, pues así. Todos los deportistas quieren llegar a lo más alto. Me imagino que en tu caso también, pues, soñarás o sueñas con jugar en primera división. ¿Lo ves posible? ¿Lo ves factible? Porque yo creo que todo el mundo también tiene su parte de realidad. Puedes soñar, pero al mismo tiempo dices. Sí, a ver, yo soy una persona muy realista. Es verdad que soñar pues siempre es gratis y tienes que ponerte pues las metas cuanto más altas mejor. Pero pues, como te comentaba antes, ahora mismo está tan profesionalizado, hay tanta competencia, hay gente tan buena y tan preparada, que es muy difícil. Se tienen que dar muchos factores para tú poder llegar a la élite máxima. Pues que tú en tu estado físico y mental sea óptimo, que tu talento se tenga un nivel óptimo también para que aparte de tu trabajo, tu talento te acompañe en lo que el juego te requiera. Y que luego, pues, que un entrenador confíe en ti, que alguien que tiene que hacer un fichaje se fije en ti, confíe en ti, se la juegue contigo para ficharte, pues entran en juego muchas cosas. Pero mi sueño llegar, pues sí, es el sueño por el que empiezan todos los niños. Todos quieren jugar en primera división, pero siendo realistas es complicado. Pero, ¿por qué no? ¿Y hay edades? ¿Hay alguna edad que dices, si no me han fichado a esa edad, es muy difícil ya porque a lo mejor ya no soy suficientemente joven como para que me fiche un equipo de primera división? ¿O no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Puede influir,
en que tu edad, pues físicamente, pues ya no estés al mismo nivel con 32 que con 25, pero la edad implica madurez. Al final, en la élite hay muchos equipos que buscan madurez, o tú con 30 años no tienes la misma experiencia que un niño de 20. Entonces, al final, la gente joven que juega muy, muy joven en la élite suele ser sobre todo porque tienen un talento sobrenatural, que es gente que ha nacido para eso. Pero es más probable, o sea, hay más gente que ha llegado a base de trabajo, de adquirir experiencia, de estar en categorías más bajas, y con 30, 32 años les llega el premio de jugar en la élite, ya no te digo primera, segunda división, que también es espectacular, y es toda base de trabajo, de sacrificarse todos los días, porque igual su talento no es suficiente, entonces con su trabajo se ganan el premio de jugar en la élite. ¿Cuál es el plan B? Pues mi plan B, bueno, mi plan A es disfrutar del fútbol lo que me deje, no tengo fecha, si son 2, 10, me da lo mismo, cuanto más mejor, obviamente, pero mi plan B, que siempre ha sido mi plan A, fuera del fútbol, es dedicarme a la docencia. Estoy preparándome para ser profesor y ese es mi plan A de vida después del fútbol. ¿Combinas la universidad con el entrenamiento? Sí. Es un poco complicado a veces porque pues, le tienes que echar muchas horas, tanto allí en el entrenamiento como fuera, luego para, bueno, descanso, recuperación activa, bueno, implicas muchas cosas, pero bueno, lo voy llevando poco a poco. ¿Y qué es lo bueno que ha tenido hasta este momento? Aunque acabes hoy, que digas, bueno, pues por eso ha merecido la pena. Uf, Por lo que he viajado, la gente que he muchas cosas, conocido. sí. Sobre todo por la gente que conoces, porque conoces a tanta gente que comparte, al final comparte tu pasión, vives un día a día, al final son como tu familia, estás todos los días con ellos, muchas horas, compartes muchas cosas con algunos más íntimamente que con otros, pero conoces a mucha gente, luego conoces a gente prácticamente de todos lados, vayas donde vayas, yo donde me vaya conozco a gente y eso la verdad que es muy bonito, es algo especial. Y bueno, aparte de las relaciones personales que puedas hacer con los compañeros, pues viajar. He viajado a sitios que, vamos, inimaginables, en los que yo nunca habría pensado viajar. Y he viajado con el fútbol. He estado en estadios, en los que yo veía en la tele de pequeño, jugar a jugadores a los top, Messi y Cristiano. Y he estado allí, he estado para jugar, he pisado ese césped. Eso son cosas que no se pagan. Eso es algo que si hoy se acabase mi carrera, sería feliz. ¿Y tienes morriña por lo que dejas, por no venir tanto al pueblo, por no ver tanto a la familia? ¿Eso lo llevas bien? ¿Te has acostumbrado? Al final llevo tantos años fuera de casa que esto, bueno, es algo más rutinario. Ya no lo pasas tan mal como cuando era joven. Cuando salí de casa con 16 años, se hacía muy difícil. Al final dejas a tus padres, bueno, dejas a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos, los ves cada fin de semana, luego los ves cada 2 fines de semana, luego una vez al mes. Y es un poco complicado porque dejas tu rutina de estar en casa, un poco con la sobreprotección de tus padres, pues ir al cole con tus amigos, al instituto con tus amigos, salir por la tarde a dar una vuelta, por la noche, al garito aquí en Segorbe. Pero con los años al final, pues como en cualquier trabajo, pues te acostumbras a la rutina del trabajo, coges tu rutina, tus costumbres, tu gente a la que ver, haces amigos en otro sitio, entonces no se hace tan difícil no estar aquí. Es verdad que cuando me da más morriña cuando me voy que cuando tengo que volver.
Cuando tengo que volver es, bueno, estoy de vacaciones, vuelvo a casa, pero he perdido esos nervios de vuelvo a casa. Pero sí que es verdad que cuando me voy, pues es una sensación de lástima, de jolín, me voy otra vez, no me quiero ir. Es verdad que en unos días se pasa, pero se pasa un poco regular. ¿Y cómo llevas el precio de la fama? Habrá gente que diga, el precio de la fama, a ver, el precio de la fama, todo el mundo que es conocido, incluso yo, lo pagas. Es decir, eres conocida y lo tienes que tener muy asumido, porque eres persona y personaje, quieras que no. Y unos más, desde luego la gente que está muy arriba, muchos más, pero los que están abajo también tienen su particular precio de la fama. ¿Lo digieres bien? Por suerte es algo que no, que todavía no me toca de muy cerca, porque no me conoce tanta gente como pues para venir por la calle o saludarte por la calle. Es verdad que aquí en Segorbe pues igual la gente más joven, bueno, que están con las redes sociales. Por las redes sociales sí que es verdad que es más complicado, porque es mucho más accesible, mucho más fácil ponerse en contacto con cualquier persona, con cualquier personaje, y pues me habla más gente o gente que no conozco, sobre todo niños y gente así más joven. Pero bueno, es algo que no me importa. O sea, yo he sido niño también, yo también he tenido ídolos, he tenido gente que admiro. Y aunque yo no me acercase a saludar o no me acercase a pedir una foto porque siempre he sido vergonzoso, pues jolín, cada vez que, pues si viene un niño, si viene alguien, oye, tú eres. Jolín, pues a mí me hace mucha ilusión. Porque es como que se recompensa un poco el trabajo que haces, aunque se ve un poco reflejado, recompensado en que a un niño pues le hace ilusión venir a saludarte o preguntarte quién eres. Entonces, bueno. Pero en Ibiza, por ejemplo, sí que lo vivirás más En profundamente. Ibiza sí, pues al final la gente, pues los aficionados sobre todo, pues te conocen por la calle y te saludan. Pero tengo que decir que allí no son, entre comillas, no son pesados. O sea, es verdad que te saludan y demás, pero son muy respetuosos. Y si estás cenando, si estás comiendo, si vas por la calle dando un paseo, te saludan, pero no molestan, no es algo que se haga pesado. Entonces, la verdad que se lleva bien. Allí se lleva bien. En otros sitios es diferente, pero la verdad que es algo que no modifica mi estado, ni mi tranquilidad, nada. ¿Y cómo es tu día a día allí? Pues muy sencillo, es que súper sencillo. Por la mañana te levantas, a las 8 más o menos, vamos al estadio, desayunamos allí todos juntos, te preparas para el entrenamiento, pues calientas, haces tu rutina, entrenas con el equipo, acabas de entrenar, haces tu sesión de gimnasio, tu rutina de estiramientos, bueno, todo lo que tengas pautado, lo que te toque. Si te toca tratarte con el fisio, pues con el fisio. Y a mediodía, pues a casa a comer. Y yo en mi caso, pues después de comer me pongo a estudiar. Luego, pues un par de horas estudiando, un par de horas, tres. Por la tarde, una horita de gimnasio, horita y media otra vez. Y al volver a casa, pues hasta la hora de la cena, estudiar. Y si no tengo que ir al gimnasio por la tarde, pues estudiar toda la tarde. Y listo. Y cenar, estudiar un poquito más y a descansar. ¿Y estás en alguna especie de campus o algo? No, 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 no. En Ibiza no hay, de hecho, creo. Hay alguna urbanización, pero bueno, son de gente multimillonaria. A eso no llegamos. Entonces estoy en un apartamento. Bueno, es verdad que está en la playa, que es súper guay, pero bueno, está en una zona que es muy de verano, y en invierno pues vivimos yo y mi pareja con igual tres vecinos más. Es un apartamento pequeñito. ¿A qué edad el jugar en segunda división? ¿Te puedes permitir ciertos lujos, entre comillas, o al menos te permites tu apartamento en la playa, que algo es algo? A ver, tengo que decir que el apartamento está en la playa, pero, o sea, no lo cogí porque estaba en la playa, lo cogí porque Está bien de precio. sí, estaba bien de precio allí, es muy difícil, o sea, es muy complicado vivir, es todo muy caro,
Y a raíz de un compañero del año pasado y tal, que había estado en ese piso, pues bueno, me recomendó, porque era lo más barato que había en Ibiza. Y pues eso, al final, al ser una zona de verano, en invierno el precio bajaba. Entonces, pues allí he estado. Pero realmente la vida de ciertos lujos es muy difícil llegar a esa vida. Si eres una persona normal, si tienes unos padres no trabajadores, sabes lo difícil que es ganar dinero y valoras realmente el dinero, esos lujos o no te los das, o te los das cuando has ganado mucho, mucho, mucho dinero. Te estoy hablando de 6 cifras o de 7 cifras incluso. La gente normal, con sueldos normales, los lujos que nos podemos dar nosotros, pues irnos a cenar o irte un día a cenar a un sitio un poco más caro, pero lo de vivir en la playa, en una villa, eso. Pero antes me contabas, fuera de cámaras, con la sinceridad que le caracteriza, pues que su trabajo, como no es primera división, pues los sueldos tampoco son primera división. Y es como si tuvieras pues un trabajo normal, como gente trabajadora, pero lo que cambia es que estás trabajando en lo que te gusta, que eso es como muy importante, trabajar en lo que realmente te gusta. Por lo tanto, es un puntazo el poder decir, bueno, ya, trabajo, Sí. entreno. ¿Alguna lección con tanto entrenamiento que hayas dicho, ¡fua! Cuidado, ¿Lesión? sí. Pues yo tengo la suerte, la gran suerte, que soy una persona que se lesiona poco. Toco madera, pero me lesiono poco o soy muy tolerante al dolor. Entonces sí que es verdad que pues soy capaz de entrenar con dolor o con molestias. Pero pues ya pues con la edad, aunque tengas 24 años, que yo tengo 24 años, ya con la edad, con el cuerpo, lo que hablábamos antes, el cuerpo al final pues te empieza a avisar en ciertas zonas, pues muscularmente pues los gemelos o los isquios son más propensos a que una carga excesiva de trabajo pues ya te resientes un poco más o ya no duermes igual en casa o en tu día a día, bueno. Tienes que ir con más ojo, tienes que hacer más preventivos, estirar más. Bueno, tienes que estar más pendiente al cuerpo que cuando teníamos 18. Y el hecho de vivir en una ciudad, como tú dices, en ese momento has vivido en varias, pero el hecho de vivir en Ibiza, donde hay tanta fiesta, ¿eres consciente de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer? Es decir, tú sabes que un jugador es mucho de físico, pero también es mental. Sí. Entonces hace decir, bueno, yo me puedo permitir esto, pero no esto. No tienes. Hay muchos demonios, digamos, en Ibiza. Sí. ¿Te atrae o puedes con ellos? No, porque, bueno, tengo que decir, yo nunca he sido una persona fiestera, no me ha gustado nunca la fiesta, entonces es algo que no me atrae. Es verdad que cuando acabas la temporada es como, bueno, estoy en Ibiza, pues voy a aprovechar y voy a ver los 4 sitios o los 3 sitios que, jolín, pues viene todo el mundo aquí. Pero durante el año, bueno, ya te he dicho, la rutina es. Me centro mucho en descansar, me centro en estudiar, en que el día sea productivo. Es que si me acuesto un poco tarde cualquier día, por la mañana me levanto para entrenar y estoy muerto. Entonces tampoco me puedo permitir el lujo de. Mi cuerpo no está preparado para salir a una noche de fiesta. ¿Y tenéis vacaciones de verano? Sí. Bueno, depende un poco del equipo en el que estés o cuándo acaba la competición. Pero suele ser entre 3 semanas y un mes. Es verdad que luego durante el año no descansas, o descansas un día a la semana, o bueno, pero las vacaciones de verano, pues el mes de junio suele ser. ¿Sueles venir también a ver a la familia, me Yo imagino? vengo siempre a casa, siempre. Yo, es verdad, vengo a casa, luego si tengo que hacer algún viaje, pues, o algún sitio que quiera conocer, pues me marcho, pero. Yo siempre vengo aquí, pues veo a la familia, estoy un poco en mi sitio, tengo el campo para entrenar, la gente, conozco a la gente me conoce a mí, entonces es un poco pues estar en casa, ¿sabes? En tu zona de confort este tiempo y luego pues ya, me tengo que ir, lo que te digo, si me tengo que ir de viaje, pues, pero desde aquí. ¿Cómo te ves a corto plazo? A corto plazo. Sí, no te puedo decir largo porque largo ya, con 24 años, pero a corto plazo te sigues viendo jugando Sí, en la Ibiza, cambiando de equipo. por lo menos este año que viene en el Ibiza también,
Luego, pues lo que hemos estado hablando antes, es muy difícil predecir que el año siguiente voy a estar en tal o cual sitio, porque depende de muchas cosas, pero a corto plazo, pues yo me veo sobre todo disfrutando del fútbol, disfrutando del día a día, disfrutando de los entrenamientos, de la compañía con mis compañeros, algunos amigos, disfrutando, pues si tengo la suerte de estar en Ibiza, pues disfrutar de la isla, de las cosas que todo el mundo paga un montón de dinero por ir en verano de vacaciones, pues jolín, yo las tengo allí a mano. Entonces disfrutar de esas cosas. Ese es mi plan a corto plazo, yo me veo así. Pues muchas gracias por estar un ratito con nosotros y haberte dejado conocer un poco más, porque no lo conocíamos yo personalmente. Y bueno, con 24 años, yo creo que esta entrevista va a ser la entrevista esa que se hace en mitad de carrera, porque aún queda mucha carrera por delante y ojalá te podamos entrevistar porque ya has llegado a un equipo de primera división, porque has cumplido ese sueño por lo menos. Y si no, por lo menos lo has intentado. Eso no nos cabe duda de que es así. Y esperamos verte también como profesor de historia, que es lo que quieres ser el día de mañana, y que disfruten tus alumnos de ese gran profesor de historia que una vez fue un gran deportista. Muchas gracias a ti por la invitación. Ha sido un rato guay. Y nada, pues ojalá tenga que venir dentro de unos años habiendo cumplido uno de mis sueños. Estoy convencida que sí, de verdad. Les voy a contar que esa entrevista iba a ser por dos y vamos a entrevistar también a José, a su hermano, que a última hora no ha podido ser, pero también lo traeríamos aquí otro día para que nos cuente su peripecia con el fútbol. Yo imagino que la familia, sobre todo, encantada, porque cuando a una familia le salen tres hijos deportistas, eso quiere decir que le salen tres hijos sanos. Y estoy convencida de que vuestros padres en ese sentido estarán súper contentos. Sí, mucho. Es verdad que ha llegado un punto que es más que de deportistas, somos ya profesionales, pero sí que es verdad que ellos encantados nos siguen, nos han seguido toda la vida a cualquier sitio y ellos súper felices de ver a sus tres niños jugando y siendo felices también. Pues gracias de nuevo y señores, con ustedes quedo la semana que viene porque les adelanto que seguimos hablando de fútbol. Esta vez nos trasladamos al femenino. Gracias.